señores, hemos llegado a Lugo, a las termas, al centro comercial, vamos a comer. Así como libre o lo que sea. Es un poco como los Prados de Oviedo. Bueno, llegamos. Es muy parque principal. Sí, sí, sí. Estoy en parque principal. Una mezcla entre el parque principal o los Prados, una mezcla de todo, ¿verdad? Una mezcla de parque principal y todo eso. Sí, para comer hay que subir arriba. Sí. Mira, mi bolso. Después de un largo viaje nos toca comer ochamente, con ensalada, pollo. ¿Tú qué has pedido al final? La más sana. De todo, sí, un poco. No sé lo que pedí. ¿Y tú qué pediste al final? Sí, mío. Vale. Dime. La más sana. Hombre, la más sana, sí, sí, esto es todo mío. Vale, pues nada. Bueno, señores, estamos en Lugo Lugo. Ya no estamos en centro comerciales. Después de comer el McDonald's, ¿eh? Después de inventarnos la partida que nos metimos y que ir y comprar unos playeros. Sí. A ver la muralla. Vamos a ver una muralla de Lugo. Lugo está de huelga de basureros. De basura, sí. Y mira, ahí puedes ver un ejemplo de que están en huelga de basura. Sí, a ver si se ve con el zoom. Eso es basura, eso de ahí. No, la mujer. Se ve claramente que son bolsas de basura que no recogieron basureros porque están en huelga. Bueno, pues vamos a ver el antiguo casco antiguo, ¿verdad? Correcto. Y vamos a ver el casco con su muralla y con su todo. Dos pasos y estamos ahí. Bueno, estamos a unos 200 y pico kilómetros de Avilés. Oh yeah, es hora de alejarse de vez en cuando. Pues a la Dine donde hemos aparcado, ya llegamos a la muralla, precioso sitio. Mira, se puede andar por arriba, que hay una persona por ahí andando. Sí, oh. Hay mucho tráfico, Iván. Yo nunca subí arriba a la parte de arriba de la muralla, pero sí puede. Para encontrar aparcamiento los mismos cruditos. Bueno, pues vamos a meternos ahí dentro. Y tú ves por la parte de abajo de la muralla, tú por la de arriba. A ver si la gente para, porque aquí. Pues estamos ya encima de la muralla, Gavina. Madre mía, ¿eh? Bueno. Vamos a asomarnos. ¿Estamos en la parte de arriba de la muralla? En la parte de arriba empezamos. Vale. No, hoy tuvo... Está alto, ¿eh? Pero ayer, bueno... A lo tonto está alto esto. Sí, sí, no está alto. ¡Cada buen Dios! No paraba llover. No, aquí se va a ver mejor las vistas. No paraba, sí, llover. Y después hubo un momento que salió el sol, pero volvió a empezar a llover otra vez. Como pueden comprobar nuestros oyentes y espectadores, Dani está viendo el teléfono. Mira, queda la famosa teja de pizarra de Galicia, ¿no? ¿Por qué en Asturias será teja roja y aquí será teja así, eh? A saber. Nada, hoy comimos aquí... Toma, que está en el interior, ¿eh? Ya, a lo mejor por las nieves también, no, yo qué sé, ni idea. Porque como la marea baja era... Bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva esta gruta. La verdad es que el muro es gigantesco. Sí, hay un pequeño jardín por ahí. Y una muralla. ¿Qué opinas de esta muralla? A ver. No, yo aquí ya había estado, lo que pasa es que no había estado en la parte de arriba. Estuve por la parte de abajo. De hecho, había comido en un restaurante que está aquí al lado, pero no recuerdo cuál era. Estoy hablando de ahora 10 años. Mira qué guay, vamos a subir a una puerta ahí, ¿eh? A saber de qué siglo es esto, eso había que mirarlo todo por Google. De esto te estaré hablando ya de hace 10 años, ¿eh? No, yo nunca estuve. Ni sabía ni que existía. ¿Tú sabes que existía esta muralla? Sí, no. Bueno, pero tremendo, el paseo es larguísimo. Vemos ahí la iglesia de la catedral de fondo. Tremendo, tremendo. Bueno, largo y una muralla. Sí, no, pero... ¿Qué rodea el centro de la ciudad? No, ya. Mira, ¿eso qué es? Esos hierros. ¿Eh? Vas a ver, hay unos hierros en este edificio. Pues. Bueno, este es el mítico horrio de Galicia. ¿Cómo se llaman los horrios de Galicia? ¿Eh? Una palleira. Lo veo, es muy bueno, pero no me acuerdo. A ver, es nuestra, la luz. Pero no tienen pico patios. Vamos a meternos en la iglesia, a ver qué tal.
después de comer una buena pizza, de cenar una buena pizza, nos volvemos para el coche porque tenemos que marcharnos para el camping, que tenemos que ir antes de las 11 y ya son las 9 menos 10. Como pueden ver, el muro aquí está bien, pero aquí ha sido retocado solamente en la época franquista. Porque era la época en que hacían las cosas un poco fuerte. Saludos. Bueno, Gavina, ¿cansada después de tanto viaje hoy? Un poquito. Bueno, anda. Tu chapita está, usted acompaña a todas partes. Por supuesto. Porque a frío puse la chaqueta. Ah, y viste una tienda que vendían radios que seguramente tenía doble cassette, que es lo que estoy buscando desde hace tiempo. Jo, que en Rivadavia me querían vender una por cuatro. Se ha pasado bastante. Bueno, pues, oye, qué caro es Lugo, ¿eh? Bueno, está un poco más alto, pero... Una brujina de la suerte, 3 euros, y no me di ni mi uña pequeña, no sé. Que le aportaría mucha buena suerte ahí en sí, no sé. Sí. Tendría que radiar suerte. ¡Exorcista! Estamos aquí al lado de los aóricos conduciendo, Ivaní. Bueno, nos vamos de Lugo con un clima extrañísimo, de mucha niebla extraña. Mira para allí, niebla. Ya estoy viendo, ya estoy viendo. ¡Chavales! ¡Pucha el puerto! ¡Pucha el túnel! ¡Y la madre que nos parió todos! ¡Y pucha el corcobre!